El Consejo Directivo Nacional eh, se siente preocupado porque las la reuniones de, de paritaria que se han mantenido eh... En el Consejo Directivo con, los, con, los, con el empresario, con el Ministerio de Trabajo, eh, están faltando las partes de las provincias que no, han, no asisten a las la paritarias, no han asistido, y es lo cual le preocupa no solo al Consejo Directivo Nacional, sino que también a, a, a las asociaciones de, de, de las empresas. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tal motivo? Hoy últimamente, eh, en estos últimos años... Eh, el, el Estado Nacional está eh, sosteniendo el nivel de subsidio altamente, donde las responsabilidades hoy son de las provincias, digamos, la, las concesiones. Eh, el Consejo Directivo, tanto los empresarios, necesitan que las provincias eh, estén en, en el acuerdo salarial. La parte concesionaria, prestadora de servicios. Sí, sí, sí. Porque pasa que desde, el, desde la parte empresarial, y bueno, nosotros estamos. Eh, en el medio de las negociaciones con el, con el Consejo Directivo Nacional. Eh, el, conse el, el gobierno nacional está aportando eh, los subsidios y, bueno, de igual manera, los empresarios quieren que también pongan eh, igual parte de la remuneración del subsidio en la provincia. Bueno, no se ha llegado una, no, por este tema no se ha llegado a un acuerdo con, con los empresarios y, y nuestro Consejo Directivo Nacional. Por eso se manda el paro eh, a nivel nacional de corta y media distancia donde nosotros queremos que el asalariado de, de nuestra provincia y del interior tenga la misma remuneración que uno de Capital Federal. Eh, eh, capital que ya tiene el... el... La instancia de acuerdo sí, avanzada. Ya, ya está, está acordada. Lo que nosotros queremos es que no vayamos, eh, el aumento no vaya atrás, eh, que sea menor a, la, a lo que es la inflación. Queremos igual remuneración para todos los trabajadores. Lo que sí dejo en claro es que eh, la Secretaría de Transporte de la provincia también viene trabajando en conjuntamente con nuestra, con nuestra sesional tratando de, tratar de hacer los trámites necesarios para que los subsidios lleguen en tiempo y forma, sabemos que hoy están al día, pero también necesita el Consejo Directivo Nacional y, y los empresarios necesitan que se sientan también en el acuerdo salarial porque son parte de, del sistema. Se sí. le ha pedido al Consejo Nacional del Transporte también que asistan, porque ellos corresponde que estén en, en un acuerdo también, para ver si podemos destrabar una vez por todas el tema salarial que hoy afecta a todos nuestros trabajadores. ¿El paro implicaría también al transporte urbano en la ciudad de Paraná? Sí, sí, sí. sí. Es eh, eh, cor eh, corta y media distancia.